Nora, contanos sobre tu complejo. Bueno, el lugar se llama Guaupurul, que significa en mapuche Valle Blanco, y son 4 hectáreas de parque, en el cual en el fondo tenemos el río Blanco, que se puede disfrutar muy bien en verano porque el agua no es tan helada y tiene una parte playa, una parte más profunda que se pueden bañar hasta tirarse de cabeza, es posible. Y en el medio del terreno tenemos una laguna que en invierno se llega a congelar y se puede pasar caminando. No me arriesgo a decir que puedan patinar, pero caminar por arriba se puede. Y bueno, la decoramos acá a buen gusto de nuestro casero con patos, que bueno, se les puede dar de comer y es un atractivo para los chicos. En medio del imponente paisaje se alza una pequeña loma donde se encuentran las cabañas con todos los servicios y el mejor confort para que el huésped se sienta mimado en un lugar único y rodeado por la naturaleza. Las cabañas son bastante amplias, cuentan con un living. Cuando entras, a la derecha tenés la cocina, que está integrada al living, tiene heladera, freezer, microondas, bueno, también lo necesario como luces de emergencia y matafuegos, tiene wifi, tele, los sillones, que bueno, son muy cómodos y se puede desayunar ahí mirando el paisaje, revisando su correo, leyendo el diario. Después tenemos un hall de distribución que tiene 2 cuartos. Toda la cabaña tiene muy buena vista, es toda vidriada a los diferentes cordones montañosos que están alrededor. Y he decorado con cuadros al tono de los cubrecamas y esas cosas. Desde el complejo Guaupurul, el turista puede disfrutar de diferentes actividades, ya sea para realizar dentro del predio o en zonas aledañas. Bueno, acá las actividades que se pueden realizar fundamentalmente es pesca para los hombres que les interesa. Las mujeres pueden acompañar muy bien disfrutando del sol y de caminatas. Después hay buenos paseos en trekking. También tenemos la posibilidad de ofrecer cabalgatas, que se lo tercerizamos, y kayak. Bueno, amigos viajeros, cuando lleguen al complejo de cabañas Guaupurul, va a estar acá el amigo Rubén esperándolos para asistirlos, para hacerles un buen cordero patagónico, y desde ya los esperamos con los brazos abiertos.